Ya, pues ya empezaron, ¿verdad?
del día. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Con la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oración a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos, de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser, e iguales en su majestad, a quienes alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales que nos hacen reclamarte con una sola voz. Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y como hermanos de su salud.